sobre la mesa, dejan todo a último momento. A último momento dejamos este segmento, pero no porque sea el menos importante. ¿Eh? Nuestro querido especialista Nelson Maela está junto a nosotros. Mi querido Nelson, bienvenido. ¿Qué es esto de dejar todo a último momento? ¿Cómo llamaríamos a una persona que está acostumbrada a hacer esto? Procrastinar. Gracias. Al especialista, por favor. Ah, perdón, no, me confundí, especialista. Por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Acompañarles de aquí nuevamente. Un gusto. Bueno. Estamos hablando de una persona que procrastina demasiado. ¿Pero qué significa esto de procrastinar, no? Básicamente es dejar todas las cosas para el último, es no ser consciente del tiempo, de la realidad, y eso obviamente, este proceso de evasión te conlleva a problemas muy importantes, tanto en el área laboral, emocional, sentimental, porque tú dejas de hacer las cosas en un tiempo y obviamente pierdes oportunidades tanto laborales, tanto en el ámbito familiar, como de desarrollo personal. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos desde pequeños? Porque claro, muchas veces ya crecimos y ahí como que remendar lo que es más complicado. Pero como padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que desde chiquitos aprendan a no hacerlo? Bueno, la pregunta muy importante. La verdad es que cuando desde pequeño tú tienes esta serie de características, como por ejemplo, perder los útiles escolares, evadir las tareas, no terminar las cosas, la cartulina. Ser impulsivo, de alguna forma frustrarte o enojarte con facilidad, no solo estamos hablando de que de adulto vas a procrastinar, estamos hablando ya de un trastorno del neurodesarrollo llamado déficit de atención, en el cual los neurotransmisores, en especial la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, no están ejerciendo su trabajo en el cerebro. De grandes ya tenemos estas particularidades que tú mencionas, ¿no? Te olvidas las llaves, no sabes dónde dejas las cosas, en los proyectos siempre tienes que dejar todo al último o hacerlo de una manera muy apresurada, y es por esto, es un factor biológico también, no solo es un factor psicológico. Y son cosas que sí se pueden cambiar, o sea, sí pueden. Si uno digamos, no, es que yo soy así, y si usted piensa así, que así se va a morir con eso, ahí sí está mal en la vida, porque uno sí puede ir cambiando ciertas cosas. Yo me acuerdo que un tiempo era muy desordenado, y yo me obligué a que se vuelva un hábito, y sí puede uno cambiar ciertas cosas. Pero que, y normalmente nos damos cuenta, ¿no? En diciembre todos los que no matricularon el carro porque no pasaron la fecha, todos acumulados. Los que no hicimos los impuestos, al final todos acumulados. Es verdad, todo dejamos para el último y si es un mal. Pero ¿qué pasa si también me doy cuenta de que mi hijo puede tener algún déficit? Por ejemplo, el TDAH. A veces con las personas que tienen TDAH no saben controlar el tiempo. Entonces, claro, yo le exijo y puedo renegar con mi hijo, pero no me doy cuenta que capaz podría ser un TDAH. Exacto, no tienen una conciencia real del tiempo. El tiempo es único, sabes que un minuto es aquí en la China y en cualquier lado, pero la percepción del tiempo es diferente en las personas. ¿Por qué razón? Por esta cuestión de los neurotransmisores. Cuando no se segrega bien la dopamina, obviamente ellos tienden a retraer las cosas, a no hacerlo, a no prestar la debida atención. Ejemplo, no ejecutar los deberes o dejar el deber a última hora. Al domingo. Una. Dos, la serotonina. Este neurotransmisor es muy importante dentro de sentirse bien, de la felicidad. Obviamente las personas que dejan todo al último van a tener estos problemas como baja autoestima, como trastornos de ansiedad, y es por este neurotransmisor. Y el último neurotransmisor, que es la noradrenalina, que este está vinculado más al deseo de realizar las cosas y sobre todo al manejo del estrés. No segregar bien este neurotransmisor, no se capta bien y de alguna forma pues es una cuestión biológica agregado a lo psicológico. Cabe recalcar que hay cuestionamientos, como tú lo habías mencionado, de índole más familiar. O sea, si mi familia es un poquito desordenada, si mi papá es un poquito desordenado, yo voy a aprender esto. Pero en estos casos que tú me habías mencionado, hay familias que son demasiado ordenadas o papás que son estrictos, que tienen una buena disciplina, pero el campeoncito, la princesa, no lo es. Ahí es cuando tú te puedes dar cuenta de que está pasando un problema y ese problema es biológico. ¿Y cuáles serían entonces las soluciones? Quizá un tema de disciplina, de qué sé yo, autogestión.
¿Cuál sería el tratamiento para empezar a corregir eso? Martín dice que le ha funcionado quizá empezar a trabajar mucho en su metodología, obligarse. ¿Cuál sería la solución? Porque me encantó el meme del domingo que decía los niños esperando que se acabe la final de la Copa América para pedir la cartulina, ¿no? O sea, es así, es muy común. ¿Cuál sería el tratamiento eficaz? Bueno, básicamente nos enfrentamos, como les había mencionado, a cuestionamientos biológicos y cuestionamientos psicológicos. Para los cuestionamientos biológicos existen varias metodologías, como por ejemplo la farmacología o la estimulación magnética transcraneal, que nos ayuda a nosotros a que mejoren este flujo de neurotransmisores y que obviamente hagamos a un lado este problema biológico. Pero también está el área psicológica, ¿no? Y hay algunos puntos que les voy a relatar a continuación. Primero, como lo había mencionado Martín, es la autodeterminación. Nosotros tenemos que aprender a autorregularnos y ser responsables. Segundo, terminar las tareas que se empiezan. Sí, tenemos que enfocarnos primero lo primero. Si empiezo una tarea, debo de terminar. El tercer punto también sería es realizar pausas activas, porque generalmente las personas neurodivergentes, en especial las que tienen TDA, necesitan una pausa activa que les permita realizar toda la tarea. Y en ese plano también la autodeterminación, la autorregulación y la consulta con un especialista para que te pueda ayudar. Importantísimo las recomendaciones que nos está dando. Yo creo que son cosas que uno sí puede ir mejorando. Y no es como que, no solo de pequeños, sino también de adultos. Siempre se puede ir cambiando y no dejar todo para el último. Sí podemos reprogramar nuestro cerebro. Y bueno, agradecer a Nelson Mayla por compartir junto a nosotros con este tema. Rápidamente, solo rápidamente. Está bien que los niños tengan tareas a que les den tiempo para una tarea o que les pongan de un día para otro. Porque hasta dicen, tarea, tienes una semana para hacerlo. ¿O es mejor que sea de un día para otro? Es mejor que los padres realicen un cronograma de actividades con los chicos para que ellos puedan tener un horario inclusive para descansos y para realizar sus tareas. La cuestión es un poquito difícil porque ahora procrastinar va mucho de la mano con las redes sociales. Los chicos están en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube y tenemos que estar pendientes como papás de esa situación. Perfecto. Muchísimas gracias, Nelson. Mayla. Nos despedimos. Compañeros. Nos despedimos, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día de mañana con más. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana. Chau. Saboreando la mañana llegó a ustedes gracias.